aplausos por parte de las personas de la tercera edad que se han dado cita en este lugar a todos para esta importante actividad. A todos ustedes, hoy día nos sumamos a los al aniversario de Villa María del Triunfo y el próximo aniversario de San Juan de Miraflores. Nos sumamos a la tarea que vienen haciendo sus alcaldes y alcaldesas y decirles que sus proyectos son nuestros proyectos, que cuenten con nuestro apoyo, señora alcaldesa, señor alcalde, para trabajar juntos en lo que es hoy día un tema crucial y que a partir del próximo año vamos a reforzar más todavía, que es el tema de la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, el control de nuestro territorio, la recuperación para el Estado de Derecho de vastos territorios de nuestro país que tienen que ponerse en valor para crear riqueza. Y por eso quiero decirle, señora alcaldesa, que cuente con el apoyo del gobierno central en todo lo que sea lucha contra la inseguridad. Si hay que poner cámaras de video, los pondremos juntos. Y más policías, por cierto, que justamente nuestro compromiso es 30.000 policías más que tenemos que poner en las calles. Tenemos que producir 30.000 policías más para cubrir vasta zona de nuestro territorio donde tenemos que asegurar el orden público, la seguridad interna. Y por eso a los jóvenes que están aquí presentes los invito a que vayan a inscribirse a ser policías, van a tener chamba y van a tener la oportunidad de recorrer todo el país. Asimismo, quiero saludar esta iniciativa que se viene trabajando desde el Ministerio de Salud para darle a nuestros adultos mayores la posibilidad de tener un puente que lo ayude no solamente en la parte de fortalecimiento de su personalidad, porque mucha gente cuando ya no tiene dientes ni quieren sonreír. Entonces, por eso el programa se llama Vuelve a Sonreír. Pero también es un tema nutricional, porque muchos de nuestros adultos mayores, si no tienen los dientes, pierden la capacidad nutricional, la capacidad masticatoria, que es el inicio del proceso de asimilación de los alimentos, de la nutrición, y eso afecta a la salud. Por eso, volver a colocarles sus dientes, sus prótesis dentales, les va a permitir comer su canchita, comer su buen chicharrón, ¿no? ¿Cuántos no quieren comer su chicharrón y no tienen dientes? Ahora con sus dientes y fiesta de año nuevo, chicharrón, ahí. Y olvídese el colesterol, olvídese el colesterol. Hay que comer sano nomás y no darle al trago. A los adultos mayores también, poco trago, poco trago. Y bueno, saludarlos a todos ustedes en estas fiestas navideñas, este año nuevo. Hemos avanzado con los compromisos que hemos hecho al país. Todavía falta más, y si acabamos con eso, crearemos más compromisos, porque no podemos parar ni siquiera un día para seguir trabajando. Si aquí, en Villa María del Triunfo, hay problemas de infraestructura, ¿qué será en los pueblos de frontera? ¿Qué será en las zonas altoandinas de donde vienen muchos? Imaina Cashcanqui. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo está la situación? En otros sitios no tienen ni siquiera pista. Son puras trochas y cuando llueve, peor todavía. Entonces, no hay descanso para el gobierno y me comprometo a seguir viajando junto con Nadine. Vamos a seguir recorriendo el país, llevando el Estado, llevando justicia, llevando reconocimiento y respeto, que es lo que necesita nuestra gente. Oportunidades. ¿Cuántos de nosotros no estamos viniendo de provincias? Levantar el brazo a ver los provincianos. Estoy seguro que aquí en los periodistas también hay provincianos. Ahí está, están viendo. ¿Por qué han venido a Lima? Porque no había oportunidades de desarrollo, no había oportunidades de estudiar, no había chamba que pague bien. La gente se languidece en el campo entonces y se vienen a Lima y se crean estos distritos. Villa María del Triunfo es un distrito que se creó hace 51 años, pero producto
de una emergencia provinciana que viene y se posesiona y va creando ciudad donde no había ciudad. Esto era Arenal. Ahora ya es una ciudad y sigue creciendo el distrito porque siguen viniendo. Y lo que tenemos que hacer nosotros, además de proveer las condiciones básicas para vivir aquí, es ir allá. El Estado no puede tener soroche. El Estado no puede tenerle miedo a la selva que tiene que vacunarse contra la fiebre amarilla. El Estado tiene que ir, con o sin vacuna, a darle tranquilidad a nuestra población de la Amazonía, a resolver los problemas en la sierra, su carretera, su puente, su mercadito, su universidad, su tecnológico, porque si no, los jóvenes, cuando pones la carretera, lo primero que sale son los jóvenes. Entonces, estamos despoblando parte importante del territorio nacional. Por eso es que estamos trabajando la política de tambos, estamos creando incrustaciones del Estado, la presencia de todos los servicios del Estado en la punta del cerro. Vamos a trabajar con sus alcaldes allí para ponerles internet, ponerles guaguaguasis, cuna más, todos los programas beca 18 también allá arriba, porque los de arriba también tienen derecho, también necesitan oportunidades. Estamos dándoles títulos de propiedad, porque si no tienen propiedad la chacra, entonces no les presta plata el banco. Y lo peor, no saben si lo van a heredar sus hijos. Entonces estamos trabajando esos temas. Estamos trabajando el tema de ponerles a ustedes las oportunidades para crear circuitos económicos. Hemos creado un programa en agricultura que se llama Mi Riego, que permita tener agua o represar el agua arriba, porque el agua viene, sí, viene, hacemos trasvases, pasamos agua de la cuenca del Atlántico al Pacífico y irrigamos grandes extensiones de la costa, que es la agroexportación. Decenas de miles de hectáreas tienen agua, pero la pregunta es, ¿arriba tienen agua también? Eso es lo que tenemos que resolver. Manan, ¿no? Bueno, tenemos que resolver eso. Por eso el programa Mi Riego, le ponemos 1.000 millones de soles para crear represamiento de aguas allá, en la cota 4.000, 4.500, de tal manera que nuestros compatriotas, nuestro tío, nuestro hermano, nuestro primo que vive allá, tenga su agüita para su chacra y tenga agüita para que llegue al caño, que llegue a la letrina, que llegue a su casa. Estamos trabajando el tema del gas, el gas barato. Es un compromiso que no me olvido y no voy a descansar hasta darles gas barato. Por eso hemos creado el Fondo de Inclusión Social Energético, que es 16 soles, un subsidio de 16 soles. De acuerdo al consumo de electricidad, vamos a empezar con la gente más pobre. Los que consumen el mínimo de electricidad, en su recibo de electricidad les viene un ticket de 16 soles. No para que vayan a comprar cerveza, sino para que cuando paguen su balón de gas, ustedes ponen la diferencia. Entonces, ese balón de gas lo pagamos a medias. Y también hay gente que no consume electricidad. De repente, en Lima, en los barrios mesocráticos, en los barrios de clase media o clase alta, no saben que en Lima mismo hay gente que no consume electricidad. Y en el interior, peor aún, hay gente que está con la leña. A ellos también tenemos que darle esto. Para eso necesitamos trabajar con los alcaldes, con los presidentes regionales, para que ellos nos indiquen quiénes son esas personas, esas familias pobres, recontra pobres, que no tienen ni siquiera para la electricidad, para también incluirlos con una cocinita a gas, su balón de gas, su conexión a gas. Ese primer balón lo pagamos nosotros, el segundo vamos a medias. Así queremos llegar a las familias más pobres. ¿Y por qué? Porque el Perú no se puede sentir un país moderno si no tiene si no les da oportunidades a la gente más pobre. No podemos pensar que solamente una parte del Perú puede beneficiarse del crecimiento económico. Acá es como la lluvia, cuando llueve todos se mojan. El crecimiento económico es para todos, no es para una élite del país. El crecimiento económico, ojo, prensa, no lo han hecho 4 o 5 grupos económicos, lo ha hecho el pueblo peruano. Ese crecimiento es producto del esfuerzo
de los mototaxistas, de los comerciantes, de los adultos mayores. Y que hoy día les estamos creando un programa más, estamos expandiendo este programa Midori, tenemos que llevarlo a nivel nacional para que este vuelva a sonreír, pueda darse en todos los rincones del país como un respeto a nuestros adultos mayores. Además de su pensión 65, que hoy día hay más de 260 mil beneficiarios. Y no es suficiente, porque todavía hay más adultos mayores que requieren la pensión 65, que no es incompatible al Juntos. El que tiene pensión 65 puede acceder perfectamente al programa Juntos, porque la pensión es algo que se lo han ganado por derecho. Y el programa Juntos es un mecanismo para sacarlos de la pobreza, de la extrema pobreza. Estamos trabajando de esta manera con todos ustedes. Me da mucho gusto que en esta oportunidad pueda venir con Nadine y saludar el avance de este programa. Felicitar a la ministra Midori, a todas las personas que están trabajando aquí, la colaboración de los alcaldes. Y quisiera que como estos dos alcaldes se sumen todos los alcaldes para que nos ayuden a llevar este programa a todo el territorio nacional. Estas fiestas navideñas, este año nuevo, este 2013 va a ser mejor que el 2012 en nuestro compromiso de renovar nuestras energías. Y junto con Nadine le damos un abrazo a todos ustedes, junto con mis hijos, un fuerte abrazo a todos ustedes. Y quiero decirles que, como dicen, para todos los jóvenes mayores de 50, todos los días su gobierno está pensando en ustedes, en ayudarlos a todos ustedes. Muchas gracias. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Bien, las palabras entonces del presidente de la República, Ollanta.